Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy Jonel Hoy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante alrededor de las ciencias técnicas y toda la importancia que tiene en el diario vivir en nuestra sociedad contemporánea. Para hablar de la temática hemos invitado a un verdadero experto, a un doctor en ciencias técnicas. Tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado especial, el doctor Jesús Echavarría Hernández. Jesús es profesor titular de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, participa también en la docencia en otras instituciones de educación superior a nivel de grado y posgrado, y principalmente en el desarrollo de proyectos de investigación y de docencia con perspectivas importantes en este mundo que cada vez es más cambiante. Bienvenido Jesús, muchas gracias por hacer un tiempo en tu agitada agenda, sabemos que tienes muchas obligaciones, sin embargo te has dado un tiempo para con nosotros compartir esta entrevista. Bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación John, para mí es un placer estar en este importante medio de comunicación, porque podemos llevar los resultados científicos que hemos desarrollado durante toda una vida, sí. eh, al conocimiento de la sociedad. Y cuando me invitaste a hablar de las ciencias técnicas, me hablaste de tres temáticas. Claro. La docencia, la investigación y la y perspectiva. la ¿no? La perspectiva futura, claro. Y yo te quiero invitar a pensar fuera de la caja. Ah, muy bien. Recordamos que hace poco eh, intercambiamos una comunicación sí. de cómo. Podemos hacer cosas diferentes a lo que a lo que tú estás acostumbrado a hacer. la Claro, justamente la esto, eh, antes de hablar de esa temática que es sumamente importante, es un poco situar a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan con relación a lo que eh, circunscribe las ciencias técnicas como tal. ¿Podrías darnos una eh, categorización al respecto? Por supuesto, las ciencias técnicas tienen la, la gran misión en la sociedad de impulsar el desarrollo. Ajá. Es, es algo que, que nos permite a nosotros a través de determinadas ciencias exactas como la física, las matemáticas, claro. los temas relacionados con la tecnología, claro. eh, de manera transversal influyen en todas las carreras. Claro, efectivamente, pues en todas se utiliza todo el tema de los, de, de los números, de los cálculos y sobre todo a partir de eh, la modelación matemática, la verificación de hipótesis cuando se tienen trabajos de investigación. ¿no? Por supuesto. Y bueno, te comentaba de pensar fuera de la caja en tu entrevista, que sí. estoy, me imagino que estás acostumbrado a llevar ese islo. Para poder, a través de un ejemplo, ejemplificar qué es lo que nosotros trabajamos o la experiencia que tengo yeah. de ver los, los fenómenos como un sistema. Así es. ¿Te imaginas que, lejos de hablar de docencia, investigación, inclusive me gustaría incluir posgrado, yeah. veamos esto como un gran sistema? O sea, ¿cómo tú puedes, a través de las ciencias técnicas, ver eh, las cosas desde otro punto de vista, teniendo en cuenta la teoría de la relatividad de Einstein claro. y analizar? ¿Cómo poder influir en la variable más importante en la vida? Claro, sobre todo cuando Einstein eh, mencionaba el hecho de que si quieres resultados diferentes, tienes necesariamente que hacer cosas diferentes. Y en esto esta temática, y como tú bien lo mencionas, impulsar al desarrollo, las ciencias técnicas estarían en esa perspectiva. El poderle ofertar en un momento determinado al hombre, a la mujer, al joven, a la señorita, bachiller, una oferta de estudios, de formación a nivel de grado y posgrado, Una oferta completa en las ciencias técnicas. Y ya has tocado un tema muy interesante porque como padre, te pongo el ejemplo de mi hija, ya. quiere estudiar una carrera universitaria. Y se ha interesado por la ingeniería civil. ingeniería civil. Yo soy ingeniero mecánico, bien. su mamá es ingeniera industrial, uh -huh. pero nosotros como padres tenemos que tener la responsabilidad de dejar que nuestros hijos decidan lo que quieran estudiar. Claro, que sí. Y sean los, traten de ser los mejores en esa área. Exactamente. ¿no? Y bien. lo interesante del tema es, eh, te pongo el caso del Sport. Sport uh -huh. tiene un colegio en el cual prepara a sus estudiantes de una sí. manera muy, muy eficiente uh -huh. para prepararse a las materias que va a dar en ciencias técnicas. Claro. Uh -huh. La Católica ya cuenta con un club de ciencia claro. que forma parte, al cual yo formo parte junto con otros profesores, yeah. eh, doctores. En las cuales están sus estudiantes. Donde ¿no? de las aparecen carreras. estudiantes de cualquier carrera que yeah. quieren incursionar en el tema de las ciencias técnicas. Yeah. Pero te hablaba de la variable más importante uh -huh. que nosotros tenemos en nuestra vida, no solamente en las ciencias técnicas, donde en las ciencias técnicas le damos mucho valor y es el tiempo. O sea, claro. si nosotros podemos en una industria, en un proceso, reducir el tiempo a la mitad ya estamos haciendo eficiente el proceso como tal y por ende mucho más productivo exactamente. y tendrá una rentabilidad mayor para en este caso pues el empresario exactamente y entonces la pregunta es cómo lograrlo cómo poder hacer esto claro. y es precisamente lo que nosotros trabajamos lo, lo puedes ver en la ingeniería química como yeah. un catalizador yeah, claro. bueno la informática no es más que un catalizador de resultados científicos en las ciencias técnicas porque a través de la informática tú tienes la oportunidad de disminuir el tiempo en tener un resultado. Claro, y ahí viene algo interesantísimo, este es un programa de corte agroalimentario, agropecuario, trabaja con las energías renovables, los recursos naturales en términos generales, y las ciencias técnicas aplicadas a la docencia en este ámbito eh, toman un papel importantísimo, fundamental. Por supuesto, nosotros tuvimos, por ejemplo, en el proyecto del 2018, yeah. donde la católica fue ganadora de un, de un concurso a nivel nacional, la oportunidad de adquirir con el financiamiento de la CNC y, el, yeah. y gestionado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo yeah. un software que nos permita nosotros modelar matemáticamente el comportamiento de, o sea, de climatológico Las variables climatológicas variables, los productos climatológicos exactamente y como temperatura como es humedad relativa claro. imagínate que podamos saber cuál va a ser el comportamiento en algún lugar del Ecuador claro. trabaja con tres estaciones meteorológicas ubicadas en Quito Guayaquil y Manta, yeah. y con esto podemos representar cómo se va a comportar el clima al 2030. Eso sería interesantísimo hoy por hoy que vivimos una crisis climática que está teniendo un impacto. Eh, atípico en todo lo que es el comportamiento de la estación, sobre todo la lluviosa como tal. ¿no? Entonces ahí vemos las predicciones, las aproximaciones, los cálculos que hacen pues el, el Inami, el Inocar, en fin. Sin embargo, son aproximaciones nada más, porque definitivamente que el clima, al ser un, uh, un componente que de muchos elementos, una resultante de muchos elementos, tiende a variar muchísimo. ¿no? Y en esto las ciencias técnicas ayudan a un poco eh, digamos que así tener elementos de juicio como para que el ser humano pues pueda prepararse ¿no? por supuesto le llamamos proceso de toma de decisiones yeah, siempre yeah. que tenga la oportunidad de tener un acercamiento porque nunca va a ser exacto yeah. de cómo se va a comportar el clima o de cómo se va a comportar una estructura metálica claro. en, en una edificación sí. o de cómo se puede comportar a máxima carga el comportamiento hidráulico mm -hmm. de un reabastecimiento en una ciudad, yeah. te va a dar la oportunidad de poder tomar decisiones sin antes invertir en modelo físico. Claro. Y esto es muy importante porque es uno de, la, de los aspectos fundamentales de las ciencias técnicas: que te puedas, eh, sin tener que hacer la edificación, sin tener que excavar para. sin eh, invertir. sin tener que invertir, yeah. poder. Yeah saber cuál va a ser el comportamiento. Y esto claro. se, se lleva a través de las leyes de la física, yeah. de, la, de, la, de las leyes de Newton. Sí. Eh, por ejemplo, nuestros celulares funcionan hoy en día gracias a, a que a través de la teoría de la, de la, de la relatividad que nos regaló Einstein, sí. podemos conocer que existe una diferencia en sincronización entre los relojes satelitales y nuestros celulares. Yeah. Si no tuviéramos en cuenta lo que nos plantea Einstein en esta, esta teoría, el error fuera de kilómetros, o sea, claro. ninguno pudiera llegar. Algún lugar y eso es lo que da la pauta para que a medida que en el mundo contemporáneo vamos avanzando, seguimos investigando, encontrando nuevas respuestas, vamos haciendo más eficientes los procesos como tal. ¿no? Y mira tú, hasta ahora que hemos llegado a lograr una vacuna contra COVID eh, en menos de un año, cuando antes nos tomaban al menos 10 por todas las pruebas que había que realizar. Así es. Y te quiero invitar a algo que por lo general... Es un, es un mito que tiene determinadas personas, inclusive sí. investigadores y sí. quienes trabajan el proyecto. Y es que los doctorados en ciencias técnicas solamente sí. son para personas que trabajan en la universidad. Justamente esa es una temática interesante, vamos a reservarnosla para el siguiente bloque en donde vamos a estar hablando de investigación en ciencias técnicas. Vamos ahora a un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre las ciencias técnicas con nuestro invitado especial, el doctor Jesús eh, Echavarría Hernández. Él es doctor en ciencias técnicas, profesor de la Universidad Católica y bueno, y de varias, de varias instituciones educativas a nivel de grado y, y posgrado, además que investigador. Eh, Jesús, decíamos qué importante que es. Que ya hemos, alrededor de todo lo que significa las ciencias técnicas, ubicado un espacio de importancia y preponderancia en el mundo contemporáneo. Pero es necesario seguir investigando. Mencionaba que el tema de los doctorados, y en específico el doctorado de las ciencias técnicas, no solamente es para el mundo eh, universitario como tal, sino que está abierto pues, a todo lo que es el empresariado y el sistema eh, productivo como tal. Sí, a lo largo de, de mi vida he escuchado muchas opiniones con relación a que los, las personas interesadas en los doctorados son los que trabajamos en la universidad. Y realmente Bien. no es así, el mundo desarrollado no lo trata así. De hecho, las universidades más importantes del mundo tienen sus centros de producción. Bien. ¿Y por qué decimos esto? Porque volviendo a la variable más importante en la vida de cualquier persona, que es el tiempo, pues entonces el doctorado te puede optimizar el tiempo en tener un resultado técnico. Un proyecto, si aplicamos la informática, si aplicamos modelos matemáticos sí. de optimización, si estamos en presencia de un problema que no basta la opinión, claro. la empiria o simplemente hacer una búsqueda exhaustiva de cuál es la mejor solución, no es factible por la cantidad de opciones. Pero Entonces verdad. entramos en un mundo conocido como las heurísticas y los procesos de optimización. Y ahí justamente viene la importancia de que cada empresa, institución, cadena de los sistemas y sectores productivos, como tal, ten tengan necesariamente un departamento de investigación, desarrollo e innovación. Es correcto. Permanentemente ellos están creando su propio know-how, su propio conocimiento. ¿Y cómo se hace? ¿no? Las universidades invierten en que sus profesores investiguen y publiquen, pero las mm. empresas deberían hacer lo mismo. Yeah. El hecho de que, por ejemplo, tengamos la oportunidad en el doctorado que estamos tratando de concebir yeah. aquí en la facultad de... Educación técnica para el desarrollo, yeah. sobre ciencias agropecuarias. Sí. Supongamos que una empresa diga: Bueno, yo quiero saber de qué se trata, yo claro. quiero saber la tecnología que van a utilizar, sí. yo quiero saber cómo puedo incrementar mi productividad Eso. y disminuir el tiempo para obtener un determinado resultado. Y no solamente el tiempo, sino incrementar la calidad del producto. Justamente ahí viene un detalle interesantísimo y es el hecho de que al trabajar con organismos vivos, plantas y animales, que tienen un proceso. Eh, ya establecido y que eh, pudiera pensarse que no es posible acelerarlo. De hecho, en algunos casos no es posible. Sin embargo, sí, luego cuando se tratan pues ya de manejar eh, los productos terminados, las materias primas inicialmente y todo eso eh, derivado que luego llegue aparejado con. Pudieran, eso sí, eh, generarse espacios en los cuales puedo optimizar. Sobre todo lo, la variable de tiempo que estamos Por supuesto, por supuesto. Y te pensaba hablar del doctorado que no, o sea, realmente... Es muy importante para que las empresas sí. inviertan en la formación doctoral de, su, de sus trabajadores, de sus investigadores. Muy bien. Eh, pero el doctorado es un proceso. Claro. Es un proceso que la vida nos ha demostrado que no se hace ni en uno, ni en dos, ni en tres años. No. Y volvemos a la variable tiempo. No. Para tú hacer un doctorado necesariamente tiene que ser una maestría. Y para tú hacer una maestría tiene que ser un graduado universitario. Claro. Y un mensaje que podemos darle a aquellas personas que están en etapa de decidir en qué universidad pueden estudiar o aquellos padres que quieren que sus hijos lleguen a la cima disfrutando la escarpada claro. o sea que no lleguen eh, ahí la clave. bajo un estrés que una termine, termine una presión que termine exactamente que termine en una enfermedad sí. porque lo importante es como te decía lograr los objetivos pero lograrlo con salud claro y fíjate si sí, este tema es importante que sí. sabemos que el cerebro tiene menos del 2% de nuestro cuerpo de nuestro, de, de nuestro cuerpo. Muy bien. Sin embargo, consume más del 20% de la, de la energía y de los signos. Por eso es que, efectivamente, más que el cansancio físico, el cansancio mental realmente es el que acaba eh, con toda la energía de la persona. ¿no? Exactamente. Y aquí viene lo importante de verlo como un sistema. Sí. Franco. Y es el hecho de que si yo tengo la oportunidad de que mi hijo estudie una carrera universitaria ya. y me doy cuenta que en esa universidad hay un club de ciencia claro. donde pueden en conocer aspectos de la investigación que no están en la carrera, claro. que lo preparan para lo que puede ser su, su tesis de grado, claro. y que en esa universidad también hay una maestría o varias maestrías yeah. en la cual pueden... Una oferta completa. ¿no? Una oferta completa. Y que esa maestría atributan entonces a un doctorado, entonces hay la manera de claro. optimizar el tiempo. Hay un valor añadido allí. Eh, que le prestaría en este caso a la institución eh, educativa su, a nivel superior, en este caso la Universidad Católica por de Santiago de Guayaquil. Y además abrir el horizonte para que eh, luego de que inicialmente estudia o está cursando o, termino, o, por curso, o por terminar ya una carrera universitaria, pudiera tener la, la expectativa de articularse a otras especialidades profesionales. ¿no? Así es. Y entonces, bueno, eh, por eso es importante que, que un padre familiar ver estas oportunidades. Sí. Decida, espérate, estamos hablando no de cinco, ni de ocho, posiblemente diez años de la vida de mi hijo y todo depende de esta decisión. Claro, ¿en qué universidad tiene hoy en día un sistema de educación superior Así es. que pueda articular carreras de grado, maestrías y doctorado? Claro. Y por eso la importancia de lo que estamos haciendo en tu facultad, claro. con el doctorado en ciencias agropecuarias. La importancia entonces de una oferta completa para que el bachiller pueda formarse en el menor tiempo posible en una o en varias especialidades que se articulan de forma, de forma armónica. Y en esto es importante ver la tendencia del mundo contemporáneo ¿no? y decir, pues bueno, hablar siempre pues de, en, en perspectiva, en la posibilidad luego de que el, el profesional que emerge o que se genera en las universidades, luego visiona un entorno que le permita a él desarrollarse personal y profesionalmente. Y en ese aspecto eh, las ciencias técnicas dan una posibilidad interesante como tal. Yo te pudiera agregar algo más. Yeah. No solamente está en la formación del estudiante, sino en cómo va a aportar a la sociedad. Yeah. Estamos hablando de que lamentablemente cuando un estudiante sale al extranjero a hacer un doctorado, yeah. el conocimiento se queda en ese país, wow. por lo general. Eh, supongamos que tengamos la, la dicha de que pueda ingresar al país. O salvo que haga el, el trabajo doctoral acá. O que haga el eh, trabajo de... Trabajo sí, en, en o Ecuador, puede ¿no? ser que haga el doctorado acá, pero claro. al final tiene que responder a los intereses de una institución ya, extranjera. Claro. Ya, claro. Porque el tema de tesis lo pone en tutor. Claro. A diferencia de, por ejemplo, si te tienen a ti como tutor, claro. tú conociendo lo que realmente ocurre en el Ecuador, no, en la costa o en la zona donde estás investigando, vas a poder poner a tus estudiantes una sí. oferta que realmente contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible del Ecuador. Justamente, así es. Y en ese aspecto eh, importante iluminar y articular todo lo que necesariamente eh, se, se avisora en un entorno contemporáneo que permanentemente está cambiando y es justamente el escenario en el cual en el siguiente y último bloque vamos a estar tratando ¿no? todo lo que la prospectiva, todo lo que viene a futuro y de qué manera nos vamos a poder manejar allí, porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo, como lo decía nuestro amigo Toffler. Vamos a un segundo y último corte, sigan en nuestra sintonía. Volvemos con más. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a las ciencias técnicas. Hemos estado conversando con el doctor Jesús Chavarría eh, Hernández sobre esta importante temática que tiene que ver con eh, las ciencias técnicas y de qué manera impactan el entorno contemporáneo. Nuestra sociedad eh, que permanentemente está en continuos cambios. Y es, son esas ciencias técnicas las que nos permiten un poco visionar, avisorar y prepararnos para las situaciones hipotéticas futuras. Eh, Jesús, eh, qué importante que es hablar del futuro, decíamos en el bloque anterior que nuestro amigo Doffler indicaba. Prepararnos para el futuro porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de. Del tiempo, y el tiempo ya hemos dicho, ¿no? En esencia es sumamente importante porque a medida que nos vamos haciendo mayores, es el que menos recursos nos queda. Eh, para muchas personas utilizan una frase de vive el momento, yeah. porque no sabes cuándo se te acaba la vida no. y hay que aprovecharlo. No, claro. Sin embargo, como investigador, te puedo decir que si no ves el futuro, si no pronosticas el futuro, claro. si no analiza qué es lo que va a pasar en el futuro, pues estás te, te llevando tu vida a por inercia. Claro, y ahí justamente es lo que algunos pensadores y futurólogos indican, ¿no? Que es importante que es aprovechar la oportunidad, eres inteligente, sin embargo, eres valiente y debes de necesariamente ser proactivo, para que rompiendo, rompiendo a, aquellos paradigmas como tal que tradicionalmente tiene la sociedad, puedas generar la expectativa para ese desarrollo como tal. En ocasiones nosotros eh, te puedes enfrentar ante, ante un obstáculo, yeah. un reto, y te das cuenta que una y otra y otra vez, no, no lo puedes vencer. Te pongo el ejemplo de profesores universitarios que quieren publicar yeah. y lo intentan una y otra y otra y cuando mm. llevan los artículos a la revista, pues el editor no, no se lo acepta. No se lo acepta sí. Y nos, no nos percatamos que para lograr determinados aspectos tenemos que saber trabajar en equipo. Yeah, claro. En la medida que tú trabajas en equipo, que tú aceptas que necesitas ayuda, y eso lo vas a encontrar en la universidad, yeah, claro. en los programas de maestría, en los sí. programas de doctorado, pues entonces vas a tener mejor oportunidad a cómo nosotros lo relacionamos con las ciencias técnicas, ahorita yeah. te hablé de la inercia, que es la primera ley de Newton, yeah. pues en la medida que tú se aplica una fuerza externa a un mm -hmm. sistema sí. y se acelere ese sistema, pues entonces vas a tener un resultado mayor. Claro. Entonces, ¿por qué no pensar en que una solución a un problema se va a resolver cuando la pensamos entre todos y analizamos entre todos de diferentes especialidades, claro. lo que permite hoy en día trabajar? O lo que conocemos como, como equipos multidisciplinarios. Y ahí justamente eh, subyace el criterio del interaprendizaje, ¿no? Que va todavía más allá de la transdisciplinariedad. Que obviamente es el trabajo en equipo, sí, pero hasta qué punto yo puedo, conociendo un poco de la especialidad del otro, pensar fuera de la caja, como se dijo inicialmente. Así es. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando se va a diseñar una red hidráulica de abastecimiento en una ciudad, que mm. fue el tema que yo trabajé como doctorado, yeah. eh, por lo general queda a criterio de un ingeniero civil mm. o de un arquitecto que participe en el proceso de planificación yeah. una decisión. Sin embargo, ¿qué pasa si a ese proceso se incluyen. Especialistas en leyes, yeah. especialistas en economía, claro. especialistas en Van administración. Van completando el rompecabezas con las piezas que hay. Bueno, precisamente esa es la maestría que estamos por presentar, yeah. que ya tiene el visto bueno el vicerrectorado, yeah. para mirar el problema del, del agua urbana yeah. como un sistema. Muy interesante. Lamentablemente en los gobiernos municipales, por la escasez de, de financiera que existe, Muy bien. se encargan de resolver el problema desde el punto de vista de la cantidad de dinero que tienen. Claro. Si tienen un financiamiento que le da para el abastecimiento, pues proyectan el abastecimiento. Claro. Si luego viene un financiamiento para hablar del saneamiento, pues se encargan entonces del saneamiento. Lo, lo va haciendo como por etapas, ¿no? Pero no tienen la oportunidad de analizarlo como un sistema. Claro. Y es a lo que nosotros queremos resolver a través del posgrado. Justamente ese es lo interesante. Jesús, el. Tiempo en televisión siempre es corto. Eh, esta es la primera oportunidad que tenemos de poderte entrevistar. Habrán muchas otras más sobre la base de cómo vayan esos proyectos a desarrollarse en el tema de maestrías y doctorados en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Pero ahora, bueno, es un, interesante que los dejemos a nuestros amigos y amigas con un detalle importante de reflexión alrededor de las ciencias técnicas. Mirando tu cámara, por favor, Jesús, ese mensaje. Bueno. Ya que tenemos la responsabilidad como padres de garantizarle un futuro y que este sea lo más eh, emotivo posible para nuestros hijos, pues les recomiendo que hagan que sus hijos disfruten el proceso. En la medida que aprendan a optimizar el tiempo y ver en estos sistemas de pregrado, maestría, doctorado, eh, una continuidad, pues entonces eh, vamos a hablar de entre 8 y 10 años que ellos van realmente a disfrutar el proceso. Así que los invito a pensar sobre esto y bienvenidos a la Universidad Católica de Santiago de Aquí. Muchas gracias Jesús por esas importantes palabras. Y gracias también a ustedes amigos que nos ven y escuchan semana a semana por esos mensajes, por esos me gusta en las redes sociales. Correos y llamadas telefónicas a nuestros departamentos de producción enviados. Recordarles también que están abiertas las inscripciones para estudiar las seis carreras que están vigentes en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: Agropecuaria, Agroindustria, Medicina Veterinaria, Telecomunicaciones, Electricidad, Electrónica y Automatización. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.